Siendo la hora 11:10, con la presencia de 12 concejales en la sala, damos comienzo a la sesión especial. Invito a la concejal Magdalena Flores a echar la bandera de sol. Esta convocatoria nos permite expresar el bien clásico que genera en nosotros, reconocer la dedicación, logros, así como la calidad de personas, su generosidad y el compañerismo de los alumnos que han egresado en el año 2022. Este evento refleja el orgullo que sentimos al ver la juventud comprometida, donde su dedicación hoy se ve coronada por los logros, demostrando que la fórmula de los éxitos es la constancia, el esfuerzo y la disciplina. Esta es una de las sesiones anheladas, ya que la ceremonia no solo homenajea a quienes se destacaron por su conocimiento, aprendizaje y competencias, sino también quienes han demostrado una actitud de compañerismo, cualidad que es digna de resaltar. La educación es la herramienta que fomentará el desarrollo de las personas, tanto a nivel profesional como humano. Pero la inteligencia no sirve de nada si no va anexada a las buenas acciones. La empatía siempre debe estar presente en nuestro quehacer cotidiano. Cuando como sociedad entendemos que la educación es la clave para forjar un país próspero y se valora su rol trascendente en el desarrollo humano, estamos entendiendo cómo construir un país con oportunidades para nuestras futuras generaciones. Seguidamente, por secretaría, se dará lectura al decreto de convocatoria. Visto. La necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto número 0018/17, dictado por este honorable Consejo Deliberante, y considerando que la norma precitada el premio honorable Consejo Deliberante destinado a reconocer a alumnos, alumnas que culminen sus estudios secundarios, bachilleratos nocturnos y terciarios del distrito de Coronel Dorrego. Este cuerpo deliberativo desea resaltar a los las estudiantes del distrito que hayan culminado sus estudios y que hayan logrado distinguirse en sus calificaciones académicas, así como quienes ostentan ser elegidos dentro de sus cursos como mejores compañeros, que debe convocarse a sesión especial a fin de cumplir con lo establecido. Por todo ello, el presidente del honorable Consejo Deliberante, en uso de facultades que le son propias, dicta el siguiente decreto. Artículo primero. Convócase a este Consejo Deliberante a sesión especial para el día 5 de enero del 2023 a la hora 11, a fin de dar cumplimiento al decreto número 0018/17. Artículo segundo. Comuníquese al departamento ejecutivo de más que corresponda, desde el registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Presidencia, 2 de enero de 2023. Firma Alejandro Gabriel Sorzano, presidente honorable Consejo Deliberante, registrado bajo el número 0041/23. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Mondedo. Simplemente breve, agradecer bueno, es esta una sesión sin duda muy especial. Gracias. Es una sesión muy especial, seguramente una de las más lindas que tiene
como la que podemos vivir los concejales, el reconocimiento a los chicos, a nuestros chicos. Ya, perdónenme por el término, es cariñoso, no es todo, ya pasan sin duda otra etapa de su vida. Nosotros nos interesa mucho llevar adelante esta sesión, porque es una forma de para poder felicitarlos, reconocer en ustedes el mérito que se puede lograr con esfuerzo, con sacrificio, estos logros académicos y también logros de buen compañero, de buena persona, que también sabemos que eso, de eso se trata y es fundamental. Por eso, Consejo Deliberante, una institución importante en la democracia de nuestra democracia, la democracia de nuestro pueblo, hace esta sesión especial para querer, para homenajearlos, lo hacemos realmente con mucho orgullo y con mucha satisfacción, lo se viene haciendo todos los años. Entendemos que es importante que se haga y que se continúe haciendo. El mérito es el reconocimiento a lo logrado. Y nosotros estamos convencidos de que un país sin educación y sin justicia es imposible, es inviable. Por eso, este camino de la educación que hoy homenajeamos nos parece que es fundamental. A ustedes, chicos, felicitarlos, realmente. Sin duda, sin querer, queriendo, no sé, serán situaciones particulares, en el camino más largo, el más difícil, que a esta altura de mi vida, ya después de haber vivido varias, haber pasado por esas etapas y otras más, ¿verdad? Que uno tiene convencido absolutamente que es el único camino que lo va a llevar a algún lugar. No le afloje, tenga fuerza, constancia, pero es así, es el más largo, el único que lo va a llevar a algún lugar. También felicitar a las familias, los papás, y saber el esfuerzo de los papás. ¿Sí? Porque esto se logra con chicos, pero con la familia, y la madre de la familia. Así que a todos los papás, a todos los abuelos, tíos, a todos los familiares que están presentes, también les agradezco por el acompañamiento hacia y para con sus hijos, pero que también estén presentes. Uno recuerda cuando en una escuela miraba y quería ver a papá, a mamá, a algún familiar. Está bueno, hay que acompañar a nuestros chicos. Es fundamental. Son el futuro. ¿Sí? Son el presente, pero son el futuro. Y yo creo que como ciudadanos todos tenemos la obligación y el compromiso, nos espera una ardua tarea a todos. Ustedes, chicos, también van a formar parte de esa tarea, porque esto tenemos que corregir y mejorarlo entre todos. Ustedes lo están haciendo hoy a través del estudio. ¿Sí? Cada uno tenemos un rol en esta sociedad, como ciudadanos, como funcionarios, como profesionales, como trabajadores. Si todos cumplimos con nuestro rol de la mejor manera posible, seguramente va a ser la única forma que podamos revertir estos difíciles tiempos que nos toca vivir. Pero bueno, hay que ser optimista, sea realista, hay que poner esfuerzo, sacrificio, trabajo para lograr las cosas. Y por último, me gustaría también a los docentes presentes que han venido acompañados pedirles y agradecerles, porque sin duda, a mi entender, tiene una tarea fundamental. Fundamental. ¿Sí? Ustedes están construyendo o ayudando a construir a través de la educación. Tienen una enorme responsabilidad, casi yo diría que están a la par de quienes les tocan decidir, quienes gobiernan. ¿Sí? De todos los días aportar un granito de arena para ser mejores ciudadanos, a través de cada uno de sus materias, la escuela, directores, docentes, personal, todo el personal de la escuela, los labores tienen que trabajar para que eso, la educación sea de la mejor manera posible, ¿sí? La mejor educación. Y eso creo o creemos que es la forma que nos va a garantizar un futuro mejor. Así que bueno, nada más, simplemente de corazón a todos, chicos, papás, escuelas, nuestra felicitación. Nada más, señor presidente. ¿Tiene la palabra, señor presidente? Tiene la palabra la concejal Calle. Gracias. Bueno, me uno a los claros conceptos dados tanto por el presidente del cuerpo como el presidente del bloque, Gastón Montedeu, y la verdad es que
gratificantes. Normalmente tenemos sesiones que tratamos temas a veces complejos y esta nos da alegría, nos da felicidad. Vemos futuro, lo cual no siempre lo vemos tan claro. Siempre tengo entendido que la educación, un derecho humano, que lo tenemos a lo largo de toda la vida. Aprendemos de manera permanente. Y hoy ustedes están demostrando que han hecho un uso perfecto de ese derecho. Y desde este cuerpo queremos realmente agradecerles. En lo personal, que he tenido la oportunidad con muchos otros de acceder a la educación pública, de haber podido ir a la universidad, eso me permitió tener lo que yo considero la llave de la libertad, porque se puede decidir, es algo propio que fue ganado con el esfuerzo personal de cada uno de los que hizo ese esfuerzo. Por eso nosotros hoy queremos homenajearlos, queremos darles ese empujón, ese ánimo que necesitan, hacer saber que no nos pasa desapercibido en absoluto, que sean mejores promedios, mejores compañeros y compañeras. ¿Y qué es lo que necesita la sociedad? Necesitamos de todo esto. Y corresponde a nosotros, que ya hemos, como dijo el concejal, ya hemos vivido y hemos tenido muchas experiencias, nos corresponde a nosotros resaltar. Eso es lo que tenemos que hacer, resaltar, porque no siempre se ve, se valora el camino que han elegido. Bueno, a todos les deseo muchas felicidades, nuevamente los felicitamos desde este bloque. Tienen algo importantísimo, que es la juventud, que es a su vez haber elegido este camino, el camino del estudio, el camino de la educación, para que lo continúen. Para que dentro de unos años, mirando hacia atrás, digan, valió la pena. Van a ver que no se van a arrepentir. Muchas gracias a todos y todos, y por supuesto también, que detrás de cada joven hay familias y también los docentes. Muy acertado lo que dijo el consultante Tadeu, el rol del docente. No nos debemos olvidar de eso. Hoy día, los docentes tienen multiplicidad de tareas en los establecimientos. A veces no se los ve, pero siempre están. Así que este es un trabajo que ha sido de todos, de familias, de docentes y de los jóvenes. Muchas gracias a todos y todas. Bien, comenzamos con la entrega de las distinciones. Por secretaría, se dará lectura de aquellos alumnos distinguidos por su excelencia académica, así como también quienes ostentan el logro de ser reconocidos por sus pares como mejores compañeros. Comenzaremos a reconocer a los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1, en la modalidad técnico en producción agropecuaria con orientación en agroalimentos. El primer mejor promedio es para la alumno Santiago Mariano, entrega al concejal Mandero. Continuamos con el segundo mejor promedio. En este caso hay dos alumnos. Primeramente citamos al alumno Germán Mateusi. Entrega el concejal Agatiero.
Bartone. Continuamos con los egresados de la Tecnicatura Superior en Enfermería. El primer mejor promedio corresponde a la alumna Manuela Zoe Otero. Entrega el concejal Lusa. Me acerca el representante de la institución a recibir el reconocimiento. Se acerca el
representante de la institución educativa. Del profesorado de educación especial, se reconoció como mejor compañera a la alumna Zaira Nayara González, entregada a Gonzalo Calle. Iniciamos los reconocimientos para el profesorado en educación inicial. El primer mejor promedio es para la alumna Antonella Facio de Alessandro, entre la concejal Sorzano. Del profesorado de educación secundaria en geografía, la mejor compañera es la alumna María Gabriela Milló, entrega y concejal Brusa. Del Instituto San José, de la modalidad informática personal y profesional, primer mejor promedio corresponde al alumno Ignacio Valentín Olavarría, entrega el concejal Sorzano.
La mejor compañera es la alumna Agustina Fuerte de Mucio. Entrega el concejal a Gatielo. Continuamos con las alumnas de la Escuela de Educación Secundaria número 1 de Oriente, en la modalidad Bachiller en Ciencias Sociales. Primer mejor promedio corresponde a la alumna Yanela Gómez, entrega el concejal Bertone. La alumna no está presente, la distinción se la van a acercar a su domicilio en las próximas días. El segundo mejor promedio corresponde a la alumna Guadalupe Torraca. Entrega el concejal Bertone. Para este caso se va a hacer lo mismo, se le va a acercar la distinción al domicilio. En la modalidad de bachiller en Ciencias Sociales, el mejor compañero es el alumno Facundo Bernucci. Hace entrega el concejal San Vicente. Hacemos lo propio con este alumno. Continuamos con Cine Trayecto Secundario, Bachillerato Orientado en Gestión y Administración. Corresponde a la primera comisión. Primer mejor promedio lo obtuvo el alumno Jorge Horacio Michelena. Hace entrega a la concejal Calle. Continuamos con Fines, trayecto secundario para el bachillerato orientado en gestión y administración, segunda comisión. Primer mejor promedio corresponde a la alumna Ana María Mancioni, hace entrega el concejal Blusa. Corresponde para la alumna Mónica Noemí Vergara. Hace entrega la concejal Mina. La mejor compañera de la segunda comisión fue la alumna Leonela Milagro Alberdi. Hace entrega a la concejal Minar, pero este reconocimiento se
secundario CEN 451, orientación bachilleres en organización en producción de bienes y servicios. Primer mejor promedio es para la alumna Jennifer Denis Valle, en la entrega de Gonzalo Cruz. No se encuentra presente.
te la haremos llegar oportunamente. De la Escuela de Educación Secundaria número 2 del Bachillerato con Orientación en Economía y Administración, el primer mejor promedio corresponde a la alumna Dana Kiesman. En horas de la mañana se comunicó que no podía llegar, la distinción queda en la Secretaría para ser entregada por el concejal Agarri. El segundo mejor promedio de este bachillerato lo obtiene la alumna Clara Álvarez Briatore. Hace entrega de esta distinción a la alumna el concejal Montedeo. El mejor compañero en esta especialidad, en esta modalidad, es el
alumno Jonathan Tejada, hace entrega y concejal San Vicente.
cotejado el promedio de todos los alumnos del distrito de Coronel Dorrego, se destaca el logro de una alumna que obtuvo la máxima mejor calificación del distrito. Ella es profesional, ha elegido ser profesora de educación especial con orientación en discapacidad neuromotora. Seguramente ansía generar oportunidades educativas para sus alumnos que promuevan su inclusión escolar y social. Una de sus tareas será buscar la emancipación social de las personas con discapacidad motora. Seguramente no será fácil porque se ve frecuentemente que la sociedad busca logros individuales. Por suerte, en nuestro Dorrego somos un distrito chico donde los valores siguen uniendo a las personas. Te espera una tarea difícil y a la vez hermosa: generar herramientas para cambiar el mundo. No tengo dudas que dejarás marcas imborrables en tus alumnos, sus familias y el entorno. Invitamos a acercarse a esta presidencia a la señorita Rocío Janet Llores, quien obtuvo el mejor promedio distrital. Como representante del pueblo, queremos reconocer a esta estudiante. Convoco a los presidentes de ambos bloques, quienes junto a mí haremos entrega del reconocimiento. Por finalizada esta sesión, siendo la hora 12. Muchísimas gracias.